Buenas tardes a todos. En un ratito comenzamos, ¿vale? Que estoy Buenas tardes a preparando todos. todos.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a echar un domingo para huecar esta figura que tenemos aquí, ¿vale? Un ratito vamos a echar el domingo. Vale, se ve bien. Vamos a retirar un poco. Ahí. Bueno, pues vamos a ir ahuecando esta figura que ya va siendo hora, ya va tocando. Como veis, todavía no está muy bien terminada, ¿vale? Y vamos a ahuecarla porque me gusta ya ir liberándole esa tensión que tiene generada adentro. Y os voy a enseñar, pues, bueno, cómo yo ahueco esta figura. Bueno, pues vamos a ir ahuecando la figura. Os voy a explicar un poquito cómo se o cómo hago yo el ahuecado de una figura en barro, ¿vale? Hay muchas formas, ¿de acuerdo? No, la que voy a decir no significa que sea la única forma de ahuecar, ¿vale? Hay varias formas de ahuecar. Entonces, lo primero que tenemos la figura. Es un poco, bueno, pues eso, analizar la figura y saber por dónde vamos a cortar. Normalmente yo suelo cortar por partes que no vaya luego a tener mucha dificultad a la hora de volver a ensamblar. Y otro punto es este. ¿Vale? Porque aquí tengo el soporte, este. Por lo tanto, por aquí es obligatorio hacer un corte
para poder quitar el soporte, ¿de acuerdo? Si no quitamos esto, o sea, si no cortamos por aquí, va a ser muy difícil, pues, eso, ¿no? Quitar lo que nos está sosteniendo. Primeramente, como os digo, analizamos la figura. Sé que por aquí tengo que hacer un corte obligatoriamente, entonces, bueno, voy a dar un corte aquí. Vamos a ver. Y probablemente aquí haga otro corte, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, por aquí. Y luego en la parte de la cabeza podríamos hacer otro corte y poder ayudarnos desde aquí a liberar el barro, ¿vale? Entonces, vamos a pegar el primer corte por aquí. Lo primero es señalar. Antes de cortar, vamos a señalar todo por dónde iría ese corte, ¿vale? No nos vamos ahí a la aventura. Por aquí. Si veis, ya tiene toda la línea marcada, ¿vale? Luego, otro corte, el obligatorio, ¿vale? Como os digo, para quitar el soporte que nos está soportando esta figura, pues por aquí. Cogemos y marcamos. Eso es. Vale, aquí por ejemplo tengo que subir más el corte porque el soporte no está recto, está torcido, ¿vale? Por lo tanto, si sigo haciendo este corte, cortaría por aquí abajo, ¿vale? Y no me interesa, me interesa que quede esto por arriba, ¿vale? Del soporte. Así que pasamos el dedo. Entonces, como hay que cortar por ahí, voy a empezar desde atrás. Ya es. Marcamos que sea lo más recto posible. ¿Vale? Y ahí. Eso este sería otro. Y vamos a hacer otro en esta zona, ¿vale? Aquí, así. Y aquí. Estaría, ¿vale? Más o menos.
Vale, ¿qué utilizo para cortar? Pues en este caso voy a utilizar una cuchilla lo diré, de cúter, ¿vale? Porque es muy finita y controlo mejor para este tipo de figuras, ¿vale? Controlo mejor lo que es el corte. También se puede usar lo que ya algunos conocéis que podría ser un trozo de alambre con dos sujeciones en los extremos. Entonces, esto vendría así. Apretamos y haríamos el corte, ¿vale? Pero esto no lo voy a usar porque al ser una figura muy pequeña, para mí, no es tan delicado, ¿vale? Como la cuchilla. Entonces, cogemos nuestra cuchilla de cúter, con cuidadito, ¿vale? A ver si va a salir por el otro lado. Y voy poco a poco haciendo presión, moviendo la cuchilla. Por las líneas que hemos marcado. Sin prisa, ¿vale? La prisa llega. Lo que acaba es haciendo cosas mal, ¿vale? Ahora venimos aquí. ¿Vale? Ya estoy tocando parte de un palo que atravesé. ¿Ves? Y ya la figura se va moviendo poco a poco con la propia presión. Eso significa que ya prácticamente está liberada. Y hacemos esto, ¿vale? Veo que está todavía sujeta a alguna parte. Así que volvemos aquí. Ayudar con la espátula para no hacer solamente fuerza. Ahí, ¿veis?
Pues aquí tienes otro palo. Entonces lo vamos a quitar para poderlo apoyar a eso. Para poderlo apoyar en la mesa, ¿vale? Ahora lo guardamos. Lo apartamos. Aquí. ¿Vale? Lo dejamos ahí, en un trozo de papel de periódico. Vamos con la segunda. ¿Vale? Si conocemos ya los palos que hemos puesto, ¿vale? Como yo sé que este palo tiene una cierta medida, puedo quitarlo, igual que este. Así que vamos a intentar quitarlo. Le damos aquí así. Un poquito de... Ahí va. Y salió. Siempre con mucho cuidado. Esto es un hierro. Así que... Si veis que se resiste, le dais vuelta y listo. ¿Vale? Ya tenemos esa parte también liberada. Vamos con el segundo corte, ¿de acuerdo? Vamos a cortar por aquí, como os comentaba. Por encima del soporte, porque me interesa que quede por encima, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Luego os lo voy a explicar. Así que primero vamos a cortar y vamos a quitar este trozo y lo apartamos, igual que la cabeza. Lo mismo, cogemos nuestra cuchilla y poquito a poco, con cuidado, ¿vale? También lo podéis hacer con el propio cúter. Ponéis la cuchilla y vais, ¿vale? Si os cuesta. Yo como tengo esta cuchilla la tengo así para ciertas cosas y tengo un poquito de vicio, digamos, que sé cómo cogerla y demás, pero hay que tener mucho cuidado porque como se te escape, te pueden cortar. Vamos rodeando toda la figura. Siempre la sujetamos, ¿vale? No vaya a ser que se vaya a caer o se desplace. Que tampoco queremos eso. Porque si empieza ya a deformarse por un lado o por otro. Y todo lo que se deforme, luego tenemos que volver a reparar. Aquí tengo algo. Ahí. Porque no me deja avanzar. ¿Vale? Eso. Seguimos. ¿Veis? Ya empieza a moverse. Ahí. Eso significa que ya por sí sola. Ahí está. ¿Veis? Eso es. Quitamos nuestra cuchilla. Y mirad. Vamos a intentar quitar este palo sin dañar mucho la figura porque por ahí pasa. ¿Vale? Entonces. Le damos un par de vueltecitas para que suelte. Y poco a poco la vamos trayendo. Así. Listo.
ya tenemos otra pieza quitada y la apartamos. Bueno, llega el momento. Ahora, una vez que hemos quitado prácticamente la mitad de la figura, ¿vale? Ya nos quedaría el soporte y a partir de aquí empezamos a huecar, ¿vale? A huecar para poder sacar el soporte y liberarlo del soporte, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos ahuecado un poquito y esté el soporte quitado, volveremos a seccionar, no vamos a seguir ahuecando, ¿vale? Simplemente lo que quiero es liberar el soporte. Aquí. Que me haya perdido. Lo que voy a hacer, ¿vale? Que para huecar este tipo de figura, con tener desde la parte extrema al interior un centímetro, teniendo una pared de 1,5 aproximadamente, 1,5 cm a todo alrededor, es suficiente, ¿vale? Entonces, más o menos, a ojo, ¿vale? Así sería. Mira, os voy a enseñar una cosa. Aquí, por ejemplo, el soporte lo puse y conforme iba modelando, tuve que entrar dentro, ¿no? Entonces me encontré con el hierro, ¿vale? Entonces, esta parte la voy a tener un poco complicada a la hora de sacar porque la voy a arrancar. Entonces, antes de que pase eso, veis que ya tiene su propia raja porque ha dilatado, ¿vale? Ha contraído ya el barro. Entonces le voy a pegar un cortecito por aquí. Seguimos por la grieta que tiene natural y cortamos aquí. Seguimos por aquí. Y aquí. ¿Vale? Vale, yo creo que ya. Eso. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo viene? Entonces, ahora yo quito con tranquilidad esta parte. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora lo vamos a pegar. Vamos a quitar el trozo de soporte. ¿Vale? Lo limpiamos. No lo dejamos por ahí, ¿vale? Vamos haciendo
o teniendo un orden a la hora de trabajar. Ya lo tengo limpio, lo retiramos. Y aquí simplemente cogemos nuestra barbotina, ¿vale? Que simplemente es trozo de barro, echamos un poquito de agua y tiene que quedar una pasta, ¿vale? Bueno, una pasta, un crema, ¿vale? Como si fuera un yogur, la textura de un yogur. ¿Veis? Mirad. Esta es la textura que debería tener la barbotina, ¿vale? Esto simplemente es agua, barro y removemos. Luego se le puede añadir un chorreoncito de vinagre, ¿vale? ¿Por qué se le añade el vinagre? Pues el vinagre se le añade porque actúa como pegajoso, ¿vale? Y no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que no tenga vinagre a que tenga. Ya, eso es elección propia, ¿vale? Pero las partículas se quedan pegajosas con el barro y hacen un pegamento. ¿De acuerdo? Voy a echarle un poquito de agua porque veo que está seco. Está muy seco. Simplemente un pulverizador y se remueve. Pues soy vivo en Sevilla, actualmente. Susana me pregunta por qué es necesario ahuecar. Pues es necesario ahuecar una figura porque la vamos a cocer, ¿vale? Entonces es conveniente que esté ahuecada para liberar, al final no necesita... Bueno, si la pones dentro maciza, en un horno, probablemente... reviente esa figura, porque puede quedar alguna bolsa de aire, ¿vale? Dentro, en el interior, y lógicamente cuando está el horno a esas temperaturas altas, esas partículas de aire tienen que salir. Entonces, si no hay ningún tipo de salida, al final revienta la figura porque de salir sale. Contra la pared tenga menos grosor, menos riesgo de que se quiebre, se rompa, ¿vale? Entonces, cogemos nuestro palito. Aplicamos ahí y aplicamos aquí también, en la parte, el trozo que hemos quitado para, bueno, para que no se dañara, o se dañe lo menos posible. Al final de dañarse se va a dañar. Por eso cuando se ahueca, yo por ejemplo no ahueco una figura totalmente acabada, no me gusta, porque la he ahuecado y como tienes que al final trabajarla, toquetearla, porque es necesario, la tienes que coger, como habéis visto, tenéis que ir cogiéndola
las piezas apartándolas. Entonces, al cogerla, pues al final se puede deformar. Entonces, prefiero, una vez que tenga ya más o menos los rasgos de la figura y todo un poco ya más definido, pues es el momento en el cual yo actúo para poder agüetarla. Y después la monto. Monto la figura y sigo trabajándola. Lo que pasa es que ya le voy poniendo menos, le voy añadiendo menos agua. Porque si le añado agua, mucha agua, lo que puede ser es que no tiene soporte. Al no tener soporte y humedecerla mucho, te puedes encontrar la figura caída en el suelo, porque se desplome del exceso de humedad que tiene. ¿Vale? Sí, Barbotina más vinagre. Hay gente que o no lo sabe, pero bueno, yo cuando estudié en la carrera, lo primero que me dijeron los profesores fue eso, que el mejor aglutinante natural para el barro es, pues, el propio barro, simplemente tiene más cantidad de agua de lo normal, y una vez que consigues la mezcla de yogur, coges el vinagre y simplemente un chorreón, no necesita más, ¿vale? Un chorreón y vuelves a remover. Y lo que hace es que las partículas de, no sé explicarlo científicamente, pero básicamente las partículas del agua con las del vinagre actúan como, se convierte como pegamento, es pegajosa, ¿vale? Y eso es lo que hace que el barro automáticamente, pues, una pieza con otra se peguen de forma automática. Yo, de hecho, la he hecho de las dos formas, sin vinagre y con vinagre. Y sin vinagre, hombre, pues no es lo mismo. No es lo mismo. No te voy a engañar. No es lo mismo, pero también es válido. No quiere decir que no pegue. Pega también. Lo que pasa es que no hace el mismo efecto, lógicamente. ¿Vale? Por dentro le estoy poniendo un poco de barro. Porque tiene la marca del soporte, ¿vale? El hueco del soporte. Y voy a cubrir toda esa parte para tener volumen ahí. Pero si una figura, aunque no la vayas a cocer en el horno, ¿vale? Es conveniente ahuecarla. Porque, mira, esto es cierto. Vamos, cierto que el barro, cuando tiene una cierta humedad, una humedad idónea, ¿vale? Cuando tú dejas secar ese barro, pierde un 10% de su volumen. Es decir, que si haces una figura de 100 centímetros, te quedará, cuando esté seca, una figura de aproximadamente unos 90 centímetros. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que, hombre, pues si tú no ahuecas esa figura, lo que puede ocurrir es que se termine agrietándose. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tiempo de secado de la parte más exterior que el interior. Por lo tanto, si esta parte ya está seca o estuviese seca, si rompemos o hacemos un corte a la figura con esta parte seca, seguramente por dentro esté húmeda. Y por lo tanto, haya unos cambios ahí, bueno, unos cambios diferentes de humedad que luego, pues, pueden aparecer esas grietas.
Así que si la vas a cocer como si no, yo te aconsejo agotarla. Además, ahorrar barro. Porque todo lo que saques de aquí, a lo mejor puedo sacar yo de esta figura perfectamente un par de kilos de barro. Más o menos. Buenas tardes a los nuevos, a Paquito, Abraham, Play Moteco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la tarde de domingo? Nosotros aquí que estamos ahuecando una figura que estoy modelando y vamos a ahuecarla, ¿vale? Ya os he enseñado anteriormente cómo bueno, que hay que analizar la figura para saber los cortes que le vas a dar y un poco cómo se interviene en el corte, ¿vale? Esta, por ejemplo, como comentaba anteriormente, se utiliza, yo utilizo una cuchilla porque la figura es muy pequeña. Entonces, este tipo de cuchillas yo tengo mucho control y es más precisa que si utilizamos este tipo de herramientas, ¿vale? Que es simplemente un hilo de acero con dos soportes en los extremos, ¿vale? Entonces haríamos así, ¿vale? Cogeríamos la figura y haríamos así. Lo que pasa es que esto me va a dar más impreciso, ¿vale? Me va a deformar más la imagen. La figura y no quiero, ¿vale? Vale, dame un segundito porque también estoy grabando por otro lado. Eso es. Vale, eso por ahí. Perfecto. Pues seguimos. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? También está con mi primo Jorge. Pues dale el saludo. Dale el saludo ahí al doctor. Vale, aquí me estoy topando con algo, parece. No, porque creo que hemos quitado ya todo. Hemos quitado todo. Sí, simplemente la va, seguro. Vale.
¿Vale? Voy controlando siempre de que no, que esté todo en su posición, de que no se deforme a la hora de yo mover la cuchilla. Ahí. ¿Veis? ¿Vale? Así que la volvemos. Vamos a quitar la cuchilla y apartamos a un lado. Dice que me quiere mucho y que muchos saludos. ¿Cuánta llevará encima ya? Nada. Un saludo. Si me estás viendo, primo, un beso. Para ti también. Vale, pues nada, comenzamos a huecar, ¿vale? Ya no vamos a quitar más nada. Lo que son los pies se queda. La peana se quedaría tal cual con esta parte, ¿vale? Así que lo que nos quedaría de aquí, como comentaba anteriormente, dejamos una pared de 1,5 centímetros, ¿vale? Dibujamos primero. Para tener una marca, eso es, ¿vale? Así, por lo pronto, voy a quitar todo esto porque esto. El barro se puede volver a reutilizar. Aunque esté seco, lo metéis en un cubito, todo, le echáis un poquito de agua y lo tapáis herméticamente. Al cabo de los días estará blandito y simplemente lo que tendréis es que amasarlo, que amasar el barro para que quede homogéneamente. ¿Vale? He estado quitando barro, no lo puedo enseñar, ¿vale? Porque se me va a quitar, pero ha aparecido, como os comentaba, una bolsa de aire. Como os decía, si yo no quito esa bolsa de aire, en el horno tiene que salir, ese aire tiene que salir por algún lado. ¿Cómo sale? Pues a través de rompiendo la figura. No hay otra forma. Como no esté liberado, su salida es de esa forma. Y por lo tanto, ahí tendríamos un problema porque ya tendríamos que reconstruir, tendríamos que pegar. Una cosa que se me olvidaba. Mientras ahuecamos una, el resto cogemos una bolsita, ¿vale? Y lo tapamos para que no pierdan mucha, para que no vaya perdiendo mucha humedad, ¿vale? Porque imaginaros que nos pegamos con esa figura 10 minutos, pues ya son 10 minutos que ha perdido humedad las otras piezas.
Ahora cojo otra, otros 10 minutos y al final la última ha perdido un total de unos 30 minutos de humedad. Por lo tanto, no nos interesa. Mirad, toda la pelota que ya nos ha salido de barro perfectamente para otro proyecto. ¿Qué cuestión te planteaba, Playmoteco, sobre el ahuecado? ¿Pensabas que era por otra cosa o...? Voy a buscar un poquito de agua, porque me estoy muriendo de sed. Para hacer el ahuecado es conveniente que el barro también no esté muy, muy blando, porque si está muy blando, lo primero es que se te va a deformar todo a la hora de cortar, de manipular, ¿vale? Tiene que estar, pues, hombre, que haya perdido su humedad y que pueda seguir trabajando, claro. Sí, pero Playmoteco, básicamente es por eso, ¿vale? Se puede, es decir, si conforme yo estoy ahuecando, de vez en cuando me encuentro bolsitas de aire, porque al final, cuando haces la figura, ¿vale? Vas poniendo barro, vas poniendo barro, vas poniendo barro, es decir, imaginaros, ¿no? Yo voy poniendo barro así, ¿vale? Voy apretando. Cojo otro trozo de barro, lo pongo y voy apretando, ¿vale? Entonces, claro, haces así, ¿vale? Coges otro barro, otro trozo de barro, vas poniéndolo así. Mira, os voy a enseñar que puede haber bolsas de aire. Entonces, imaginaros, ¿no? Que estaba haciendo la figura, vas poniendo trozos, ¿no? E incluso trozos más grandes, ¿vale? Que incluso lo que estoy poniendo es trozos pequeños. Pero, y vas haciendo así, ¿vale? Vas construyendo la figura. Vas así. Así. Y ahora mirad lo que ocurre.
Voy a pegar un corte limpio. Mirad. ¿Veis? Esto es una bolsa de aire. Esto es una bolsa de aire. Y esto es una bolsita de aire. Aquí tenemos otra pequeñita, ¿vale? Aquí tenemos otra pequeñita. Todas esas bolsitas de aire tienen que salir, ¿vale? Si no ahuecamos, lo que va a suceder es que estas bolsas van a tirar para acá, hacia el exterior. Esta pues tirará para acá. Pero van a salir, sí o sí van a salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no ahuecamos eso y dejamos ese, pues eso, ¿no? Esa figura aireada por dentro, lo que va a ocurrir es que esto se va a abrir por dentro, se va a abrir y haga así la figura, pero no como un disparo, porque esto, claro, esto va a estar duro y entonces se va. Te vas a encontrar la figura así. Esto por un lado, esto por otro, a lo mejor esto así, esto por otro lado, ¿vale? Esa sería lo que es el ahuecado, el motivo. Sí, Susana, también al ahuecarla, lógicamente, estás quitando material, por lo tanto, va a pesar mucho menos. Exactamente. Os voy a enseñar una cosa que os va a gustar. Esto sí que. Mira. Esto es un boceto pequeñito de un cuerpo, ¿vale? De un cuerpo femenino. Esto está hecho a base de coger trocitos de barro y vas construyendo poquito a poco el cuerpo. Entonces, construí el cuerpo de forma que ya no tenía que ahuecarlo. Mirad, ¿veis cómo está por dentro? Que se ve lo que es la señal de los dedos de apretar. Esta hueca, a esta no tuve que ahuecarla, simplemente ya desde el principio que la empecé a construir, ya le iba dando la forma del cuerpo e iba dejando lo que era ese ahuecado ya en sí. Y ya una vez que tienes todo lo que es un poco el volumen general, pues con la ayuda de palillos de modelar, va, digamos, definiendo un poquito más el cuerpo. ¿Vale? Como veis, esta no tuvo ningún tipo de problema a la hora de entrar en el horno. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tendrá, pues, de grosor. Pues medio centímetro, de medio centímetro a 1 centímetro. ¿Vale?
todas las figuras de barro se ahuecan. Al final te tienes que preguntar, pues bueno, si no es necesario. Es decir, no es necesario. Si no la vas a meter en el horno, no. Y haces una figura pequeña, relativamente pequeña, como puede ser 18 centímetros, por ejemplo, no la hueques. Si no vas a meterla en el horno. Si esa figura pasa por el horno, aunque sea de 18 centímetros, que he hecho yo figuras de 18 centímetros, yo me quedo más tranquilo cortando, lógicamente, en zonas donde tengan mayor volumen. Si, por ejemplo, haces un crucificado o un brazo, ¿vale? No vamos a irnos tan muy lejos. Si haces un brazo en el cual la figura mide 18 centímetros, tú no tienes que ahuecar, no es necesario ahuecar ese brazo. ¿Por qué? Porque ya de por sí es fino, ¿vale? Lo que pasa es que luego, si esa misma figura de 18 centímetros, el torso va a tener mucho volumen, porque va a tener, yo por ejemplo, he cogido, he cortado y he ahuecado un poco, aunque sea lo que es esto así. Pues lo justo y necesario para tú quedar tranquilo de que no va a sufrir la figura una vez que la vayas a cocer. Ya por lo menos tienes esa tranquilidad. Lógicamente, si no vas a cocer porque utilices el barro este barro frío, de porcelánico frío, que simplemente pues se endurece al aire, a temperatura ambiente, pues no es necesario, porque yo he probado ese barro y he hecho figuras macizas, hombre, macizas máximo de 20 centímetros, y no se agrietan. Pues ahora no lo sé, no sé cuándo podré hacer, cuándo haré el vídeo de los ojos. Me gustaría hacerlo, pero no dispongo de tanto tiempo. Me gustaría subir muchos vídeos, pero la realidad es que no es posible. De hecho, ahora mismo llevo varias semanas sin subir un vídeo. Terminamos el gran proyecto ese del pasito en miniatura, ¿vale? Para principiantes, con materiales reciclados. Y ya, bueno, volveré a sacar otra miniserie, otro proyectito así guay, interesante, pues dentro de varios meses. Después, quizás de verano, ¿vale? Ya tengo pensado qué voy a hacer y va a ser muy muy interesante para aquellos que les interese, pues, oye, pues, mira. Bueno, toca la peana, ¿vale? ¿Cómo hacemos la peana? La peana, como veis, es maciza también. Pues vamos a ver cómo se hace el tema de la peana. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ahora. Entonces, la colocamos así, ¿vale? Quitamos nuestro plástico. ¿Veis? A esto es lo que me refiero. Esto es un ejemplo muy claro de lo que son o cómo se generan esas burbujas. Esto es lo que provoca que una figura se rompa cuando se cuece. ¿Vale? Porque si ahora tú coges barro y plantas encima, no pienses que esa burbuja ha desaparecido. Igual sí, si has apretado bien. Pero igual no, y ha dejado una pequeña bolsita. Pues eso va a salir. ¿Vale? ¿Cómo hacemos la peana? ¿Cómo la ahuecamos? Pues mira, yo la peana, como os digo, como os he dicho, un centímetro y medio
a todo lo largo. Así que voy a coger el metro. Tengo aquí un palito. Esto es muy corto, muy pequeño. Y creo que no voy a tener, así que, bueno, pues no pasa nada. Esto es perfecto. Mira, un palito que tiene 1,5 centímetros, ¿vale? Pues simplemente lo que hago, en vez de coger la regla, ¿vale? Que también podría cogerla sin ningún problema. Lo que pasa es que como yo sé que tengo estos palitos, pues básicamente lo cojo y ya está, no tengo que pensar. Entonces, le paso y ya lo tengo marcado. Lo marco, ¿vale? A ras de la peana, lo marco, y marco, ¿vale? Aquí quizá queda un poquito corto, porque tiene aquí una pequeña rebaba que me han dañado ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Ya tengo marcada todo lo que es el extremo. Ahora lo que voy a hacer es una en el centro, en un sentido y en otro, ¿vale? Digamos hacer que tenga una cruceta. Para eso, como quiero que quede bien, ¿vale? Pues voy a coger el metro. Quiero que quede bien centrada. Tiene 17, 17. ¿Vale? Este sería un... ¿Vale? 17, sí. Pues marcamos aquí la mitad y la otra mitad. Eso es. Mitad. Y ahora 18, pues 9. Y lo mismo. Pues nada, simplemente como sabemos que eso mide ahí. Tenemos la cruceta. Y la del otro sentido, ¿vale? Vamos a echar un poquito para acá. Eso es. Eso. Y ahora vamos a tener 6,5 y 6,5. Esto, 6. Pues esto simplemente vamos a echarlo un poquito para acá porque
Verá que esto es una tontería, pero me gusta que esté centrado. Si puedes, ¿no? Porque ponerla de centrado. Vale, pues sencillamente lo que vamos a hacer es ir quitando toda esta parte, ¿vale? Toda esta, esta y esta, ¿vale? Hasta llegar más o menos pues a esta altura aproximadamente. ¿Vale? Luego vamos a pesar todo el barro que hemos quitado, ¿vale? Te voy a decir la cantidad del barro que quitamos exactamente. Pero vamos, aquí más o menos puede haber 1 kilo.
muy importante tener el tacto, ¿vale? Porque voy calculando así, voy tocando y más o menos con mi dedo sé pues que he quitado, ¿vale? Más o menos pues esto. Lo que pasa que también deciros que yo no hago un ahuecado y ya está ahuecado. No, quito, digamos, todo el material que sobra de primera y luego hago un segundo ahuecado. Es decir, ya pues voy con más delicadeza y voy quitando más material, más material. ¿Veis? Imaginaros la pieza si estuviese acabada. No tendría ningún sentido, por lo menos desde mi punto de vista, porque ya yo he experimentado esa sensación de cuando he modelado algo que está completamente acabada y he tenido que ahuecar. Y claro, al ahuecar, obviamente, como me estáis viendo, pues tengo que manipular, tengo que tocar, tengo que esto. Y al final lo que hace es que va deformando, aunque es poco la deformación, pero va teniendo esa cierta deformación en la figura. Por lo tanto, tienes que volver a darle pues esos rasgos o volver a darle esa proporción, ese volumen que se fue. Por eso os digo que está ahuecado. O sea, la figura aún no está terminada. Una vez que esté completamente ahuecada y esté de nuevo ya montada, seguiré trabajándola durante una semana más y ya se va quedando lista. Y voy jugando con las humedades. Ya en ese punto ya voy jugando con la humedad. Ya no puedo darle. No puedo humedecerla tanto como al principio. Porque tengo que pensar que ya no tiene estructura interior. Por lo tanto, como humedezcas mucho la figura, pues como os comentaba al principio, ¿no? Se puede llegar a desplomar. Vale. Aquí, por ejemplo, me he pasado. Si os pasáis, no pasa nada. Cogéis un trozo de barro y lo volvéis a poner. Y lo aplicáis de nuevo. Listo. Vale, pues esta en principio está ese ahuecado principal. General, se ha ahuecado general, vamos a llamarlo así. Así que me voy aquí. Cojo otra parte, voy a poner por aquí. Cojo esta, como esta es la base y veo que tiene mucha humedad aún, voy a dejarla fuera. ¿Vale? Es decir, no la voy a tapar. La dejo aquí. Las demás sí, las sigo tapando. Y esta voy a dejarla ahí para que pierda un poquito más de humedad. Que tiene todavía mucho. Esto lo quitamos fuera porque ahora mismo no nos sirve. No, Playmoteco, actualmente no tengo ningún tipo de proyecto para hermandades ni nada. ¿Vale? Esto simplemente es algo para
un familiar. Y mayormente hago cositas para familiares, amistades. Y nada más. Vale, pues vamos a guardar esto. ¿Te dedicas a la escultura o es tu hobby y trabajas en otra cosa? Bueno, tampoco lo considero hobby. Al final yo estudié esta carrera. Verdad que sí, se podría llamar hobby. Yo no lo llamo hobby, yo podríamos llamarlo, no sé, forma de vida, ¿no? Es como el que se quiere hacer vegano, ¿no? No quiere comer carne, un estilo de vida, pues lo mismo, ¿no? Que lo quieras llamar hobby, pues sí, se puede llamar hobby, pero no sé, yo es que siempre estoy con algo entre manos. Si, aunque no tenga nada, siempre estoy haciendo algo para mí. Nada más que nada me gusta. Y bueno, como veis, ¿no? Que estáis viendo en YouTube, estoy subiendo como una especie de curso que, bueno, que a mucha gente le puede parecer sencillo, que es muy, muy fácil, ¿no? De hacer, pero bueno, quiero, al final quería empezar desde algo sencillo, ¿no? Y ya, tranquilo que ya poco a poco iremos aumentando el nivel. Y habrá a nivel de todo. Lo que pasa es que estamos haciendo, verás que, como el último proyecto que hemos hecho, ¿no? El del paso en miniatura, para la fecha de Semana Santa, os enseñé, ¿no? Que con algo que tenemos en casa podemos hacer un paso y además un paso bastante bueno. No, o sea que si os lo proponéis, podéis sacar algo realmente bueno. Y os puedo decir que lo que salió a hacer ese paso en monedas, pues me parece que fueron como no llegó a 5 euros. Algunas cosas que tuve que comprar porque no las tenía, como es la tela. Y poco más. Que básicamente fue eso, comprar la tela. La caja de cartón, la caja de ca o el cartón lo tenía, plastilina tenía. ¿Qué más? Prácticamente, o sea, lo tenía todo, menos la tela. Pero vamos, si queréis saber cuánto puede salir ese proyecto que he subido ahora por último, pues si no tenéis nada de eso, pues. A ver, cartón, todo el mundo tiene cartón. Y si no tienes, pues te vas a cualquier lugar de a algún lugar de alimentación
y le pides, mira, oye, ¿me puedo llevar la caja esta si no, si la voy a tirar? Y os la lleváis, no tenéis que pagar nada. Luego, si no tenéis la plastilina, pues eso sí valdría dinero. Pero vamos, que podéis montar ese pasito por menos de 10 euros. Perfectamente. Que no hay que gastar mucho. Lógicamente, conforme vayamos avanzando, pues lo que es la cartera, ¿no? Las monedas, pues aumentarán más. Eso es lógico. Pero bueno, ¿no? Creo que es importante y bueno, creo que se aprendió bastante cositas. Alguna que otra técnica que me imagino que alguno no sabría, como lo que es hacer el estuco, muy sencillo, lo que usan los profesionales, pues algo casero y que bueno, que no es muy lejano a la realidad. Aunque se usa otro tipo de material para el estuco, pero es lo que se hizo en el vídeo, es algo muy similar. Se asemeja muchísimo. Voy a guardar el directo, Alejandro. Sí, estará guardado seguramente pues unos días. Igual te digo, pues una semana tranquilamente, o 10 días, por ahí, o 2 semanas. Va a estar un tiempo largo. Luego lo quitaré, pero lo guardaré, porque seguramente lo edite para un futuro. Y pueda subirlo, pues, explicándolo mejor y de forma más resumida. Un saludo para ti también. Bueno, somos 14 personas. Ahí veo, en directo. Nadie tiene que preguntar nada. Este es el momento. El momento de, yo qué sé, alguna duda, alguna pregunta, pues solo podéis mirar también. ¿Cuándo el paso de palio? Pues José, el paso de palio antes tiene que pasar por varias miniseries, porque por ejemplo, os voy a contar un poco cómo va a ir la historia. Primero habría que hacer, o tengo que hacer, cómo hacer una virgen en miniatura, ¿vale? Además, estoy intentando ahí pensar algo que se pueda usar para varias ocasiones. Que no puedo desvelar mucho, pero antes tenemos que dar ese pasito de cómo modelar una figura en miniatura, una virgen en miniatura. Cuando usted la ve la figura en miniatura, pues va a venir el paso en miniatura. El paso de palio, perdón. Vale, pues mira, ya esto está. Tiene el ahuecado general. Así que vamos a venirnos aquí. Y cogemos otra parte. Y tapamos
Las demás. Bueno, aquí perfectamente hay ya 2 kilos, seguro. 2 kilos seguro de barro. Es que los pasos en Playmobil tiene que ser complicadísimo, la verdad. Tiene que ser difícil hacer un pasito de Playmobil. Aunque yo he visto por ahí muchos pasos de Playmobil y la verdad es que han conseguido unas calidades muy muy buenas. Pero no dejo de reconocer, yo lo pienso y digo, es muy complicado eso, es complicado. Vale, pues lo mismo. Hemos señalado y ahora vamos quitando barro. Es mucho trabajo hacer un paso de palio. Sí, es más costoso, creo, a priori. No me estoy aventurando a decirte, a contestarte. Yo creo que sí. Creo que un paso de palio también tiene su aquel de dificultad. Pero claro, vamos a hacer. El primer paso que hagamos será pues con las mismas expectativas que se hizo el de Cristo. Es decir, utilizando ciertos materiales de bajo coste para que todo el mundo que haya empezado conmigo, que empecé con esto pues en mayo del año pasado, en 2020, pueda seguir, digamos, avanzando y evolucionando a un ritmo adecuadamente. También, como comentaba al principio, el tiempo al final no es el que me determina. Ojalá pudiese tener un poquito más de tiempo. Ah, que la escala 1,24. Muy pequeña, ¿eh? Claro, que es muy. Estamos hablando de una escala 1,24. Los pasos más o menos suelen estar a 1,10. Escala 1,10. Claro, que estamos hablando de que los pasos que suelo ver yo más frecuentemente están hechos a escala 1,10. Estamos hablando que un 180 centímetros pasarían a ser 18 centímetros. Exactamente, sí. Estamos hablando que tú ya el paso a 20, escala 1,20, estaríamos hablando que es la mitad de 180, que serían 9. Es decir, claro, lo que mide al final es exacto. Al final es la medida del Playmobil. Te tienes que ajustar a la medida del Playmobil. Que un Playmobil pues medirá, ¿cuánto? 7 centímetros aproximadamente. Pues Juan, el Cristo que estoy haciendo ahora mismo, pues eso no lo puedo decir.
Bueno, pero el que esté viendo seguramente sepa cuál es. Pero de mí no puede salir. Lo siento. Más adelante lo podré decir. ¿Haré una virgen de vestir? Pues en un corto plazo, no. Probablemente más adelante sí. ¿Cuándo? Pues 2022 seguro. Seguro. Antes hay que hacer otras cositas más interesantes. ¿Ves? 7 centímetros y medio. Más o menos. Que claro, son pasitos muy, muy pequeños. Tienen que quedar muy bien. Tienen que quedar geniales esa medida de tan pequeñitos, pero claro, contra más pequeño sea, más difícil es. Más difícil es el tema. Estupendo, que te vinieron bien los vídeos. Claro, aunque estés haciendo eso, aunque estés haciendo un paso para Playmobil, cambias lo que coges el concepto y lo trasladas a lo que tú haces. Que no tienes que esperar un vídeo mío precisamente de Playmobil. Más que nada porque no te lo vas a encontrar, pero puedes adaptar, te digo, de todo. Lo que tengo ahora, hasta ahora mismo subido, lo puedes adaptar y llevarlo a tu terreno. Fácilmente, ¿eh? Además, un poco de... El concepto está ahí, la idea está ahí. Es simplemente cogerla y llevarla a tu terreno. Bueno, que yo he dicho que nunca haré nada de Playmobil, pero bueno, voy a decir que no, que igual algún día me da por hacer algo de Playmobil y yo te he dicho que no. Vamos a dejar lo que puede ser, puede ser. Puede ser que caiga algo. El cristal de San Gonzalo. Podría ser. No te digo que no. Podría ser. Vale, mira, si os fijáis aquí, tengo esto. El agujero que pasa por ahí porque había un palo que sujetaba todo eso, ¿vale? ¿Cómo soluciono eso? Pues como el palo ha salido por el exterior, lo que hago es que, sin miedo, quito por aquí
con cuidado, ¿vale? De no quitarlo, de quitar lo que es necesario, ¿vale? Y simplemente vamos a intentar llevar hasta abajo. Y en este caso tengo que presionar bien para no dejar las burbujas que ya habíamos comentado. Sí, sé lo que son los stop motion. Va sacando fotografías. Y luego lo monta y sale ahí, son muy muy guapos, la verdad. Sí, exactamente. ¿Haré concurso? No. No, no voy a hacer concurso. ¿Concurso de qué? No sé a qué te refieres, ¿qué concurso? Si te refieres a estos típicos concursos que ves en Instagram, no. Eso no lo voy a hacer. Eso es parte de lo que quiero hacer. Yo no lo voy a hacer. El día que yo haga algún tipo de concurso, que no es concurso, los sorteos, ¿no? Los famosos sorteos estos, que están muy de moda ahora en Instagram, que lo que hace es para captar gente, me parece muy bien. Pero si veis un concurso, perdón, un sorteo de ese tipo, será porque a mí me haya apetecido y bueno, no creo que pida tampoco mucho a cambio. Sí, lo hago, claro, pero no es el plan. Vamos, de hecho, el que está aquí en directo, como yo siempre os suelo decir, que no obligo a nada, el que quiera compartir porque le apetezca, lo puede compartir, el que no, pues nada. Nadie está obligado a nada. Simplemente, pues nada. Si lo compartís, pues
llegaremos a alguien más que le pueda interesar esto y ser más gente. Vale, como estáis viendo, que se me hace difícil. Vale. Estoy reconstruyendo esta parte, ¿vale? Porque por aquí atravesaba todo un palo, ¿vale? Que sostenía la figura. Entonces, claro, salió por fuera. Y ahora hay que reconstruirlo. Ahí está. Ya luego, cuando esté montado, se pone mejor. Sí, soy hermano de una hermandad, efectivamente. Así es. Un poquito más. Y esto estaría de nuevo, estaría listo. ¿Veis? Siempre tiene que la conexión con la parte de la con la parte de, inferior y luego con la superior igual. ¿Vale? Pues vamos a retirar esta. La ponemos aquí. Y la última. ¿Cuánto pesará? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice una cantidad? Que luego lo vamos a pesar. Luego lo vamos a pesar. Hagan apuestas, hagan apuestas. La hemoteco me dice 2,5 kilos. Por ahí, ¿eh? Por ahí puede andar, ¿eh? La cosa. Última parte. Creo que se ve bien ahí. Sí. Vale, ¿qué hacemos aquí? Pues muy sencillo.
Vamos a cortar esa cabeza para tener acceso dentro, ¿vale? La parte del cráneo. Listo. ¿Cómo cortamos la cabeza? Pues de esta forma. Vamos a marcarla. ¿Vale? El cráneo. Cortamos por aquí. Por aquí. Eso es. ¿Vale? Hola. Saludos desde Perú. Hola, ¿qué tal? Saludos desde aquí de España. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el domingo? Aquí estamos ahuecando una figura de barro. Y estamos quitando el exceso de barro dentro de la figura. Y esta es la parte ya final. ¿Vale? La cabeza siempre con mucho cuidado, porque el cuello es la única parte, tanto el cuello como el pelo, es lo único que sujeta este volumen tan grande como es la cabeza. ¿Veis? Así. Bolsa de aire. Esto es del palo que tenía anteriormente, que sujetaba todo lo que era la figura, ¿vale? Pues la dejamos aquí. O mira, ya vamos a aprovechar. Con un ahuecador finito, lo mismo. Contorneamos, dejando pues un centímetro. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué falta aquí? Porque no se ve bien. No, no, no. ¿Vale? No le quito mucho, porque tengo que seguir modelándola. ¿Vale? Suficiente. No, esto no es plastilina, esto es barro. Barro y agua. Arcilla. Porque en algunos sitios lo conocéis como arcilla.
La cabeza igual. La cabeza. Así. Voy tocando la figura por dentro y por fuera porque me hago una idea de lo que he quitado. Por si tengo que quitar más o me he pasado quitando y tengo que poner. ¿Por qué? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Por qué lo has hecho mal? Es que aquí en España se usa o bien arcilla o barro, pero solemos emplear más el nombre de barro. Barro es la mezcla de sedimento y agua. Sedimento natural y agua. La plastilina ya va con aceites. Bueno, no se seca ni... Vale. Vamos a quitar todo este volumen. Sí, la plastilina la puedes endurecer con ciertos métodos. Vamos, de hecho tengo un vídeo que explico cómo endurecer la plastilina de diferentes formas. Usando barniz, otro usando cola de carpintero y también introduciéndola en el horno. Pero en el horno es cierto que hay mucha gente que tiene problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque estamos hablando que el horno de casa, ¿vale? El horno casero, las temperaturas que tienen esos hornos siempre tienden a tener más, ¿vale? Es decir, que si tú lo pones en 80 grados, probablemente el horno te ponga el horno a 100, 110 perfectamente. Por lo tanto, ya estás aumentando la temperatura de lo indicado en el vídeo. ¿Vale? Entonces, a mí también me pasa en mi horno, pero claro, yo me quedo en el lugar, voy comprobando, voy viendo, voy incluso abriendo la tapa del horno, porque a lo mejor tiene mucho calor y la abro. Al final de lo que se trata es de que esos aceites que tiene la plastilina, como que en cierto modo se vaya
evaporando, ¿vale? Entonces, claro, la plastilina se queda más rígida cuando esos aceites van perdiendo pues estas propiedades. Y también otro problema que genera es que se queda más quebradiza, ¿vale? La plastilina. Y de poder recuperarla, sí la puedes llegar a recuperar. Pero amasándola, incluso yo he tenido que echar alguna que otra vez un pelín de aceite. Es un aceite que yo tenía, que no me acuerdo el nombre ahora, para recuperarla, pero no es recomendable. ¿Vale? Simplemente pues a mí me gusta hacer pruebas, ¿vale? Experimento. Pero no me ha agradado mucho. Mejor comprar plastilina nueva. Pero es cierto, ¿vale? Que la plastilina la puedes endurecer o puedes, digamos, endurecer. A ver, muchos pensáis que si la metes en el horno va a quedar como una piedra. No, no es así, ¿vale? Va a quedar un poco más rígida. Y luego en el vídeo lo que hago es que una vez que lo paso por el horno, le doy varias manos de cola, de carpintero, y muchas figurandas, muchos bocetos que he hecho de plastilina, los he dejado así, en plastilina, y como no quería que se perdiese, porque con el paso del tiempo la plastilina se quiebra también. ¿Por qué? Porque los aceites se evaporan con el tiempo, con la calor, ¿vale? Sobre todo con la calor, va perdiendo y se va quedando quebradiza esa plastilina. Vale, pues esto ya está también, ¿vale? Como os comentaba, ese ahuecado general, ¿vale? Ya después tengo que volver a repasar. Algún día haremos un crucificado, sí. Algún día lo haremos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero hacerlo voy a hacer. Vale, pues aquí la hemoteca nada más que me dijo cuánto pesaba esto. Y ahora vamos a pesarlo. Nadie más sabe decir cuánto puede pesar. Todo lo que hemos quitado. ¿Cuánto puede pesar esto? ¿Nadie más? Venga, que voy a buscar el peso que y diciendo cuánto creéis que pesa. Vale, pues aquí tengo el peso.
A ver. Susana dice 4.200. Fernando 2 kilos, cerca de 2 kilos. ¿Alguien más? Venga. Venga, ¿alguien más? Yo digo que pesa. No lo voy a coger. Creo que pesa 3 kilos. Creo que pesa 3 kilos. Creo que pesa 3 kilos. Vamos a poner otra vez, a ver. Ya. Creo que tenemos ganador. Creo que tenemos ganador. Pues tiene un peso de 1,900 kilos. No ha llegado a 2. Fernando ha sido el ganador. Fijaos todo lo que hemos quitado. Cerca de 2 kilos de barro. Esto perfectamente podemos hacer, vamos, otra figura sin problema. Bueno, otra figura con otro poquito, con un poquito más de barro. Si no, se nos quedaría corto. O una figura más pequeña. Te alejaste muchísimo, Susana, sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos quitado la figura. Esto ya no nos sirve, ¿vale? Porque esto ya es, ¿vale? Nos puede servir de cara a que si queremos montar la figura y que tenga un cierto apoyo, podemos hacer por detrás de la figura una ranura, ¿vale? Una pequeña abertura. Entonces introduciríamos la figura, ajustaríamos aquí, ¿vale? Pero ya la figura hueca. Esto simplemente es para que le dé un poco de sujeción y, como es grande, digamos, aliviar esa parte de arriba para que no haga ese contrapeso y pueda caer por sí sola, ¿vale? Se pueda caer, destrozar y todo el trabajo que hemos hecho al final para nada. Así que seguramente, pues monte la figura, vaya montando la figura, lo acople de nuevo aquí, ¿vale? Para que tenga cierto apoyo e iré montando, seguir montando, ¿vale? Hasta darle el acabado final. Una vez que esté acabada completamente, como ya esta hueca por dentro, simplemente sería bajar un poquito, ¿vale? Liberar la tensión, jalamos las figuras hacia afuera y ya está. Porque en ese momento, claro, la figura poco a poco va a ir perdiendo agua, va perdiendo humedad. Al perder humedad, lo que vamos a conseguir es que la figura tenga más dureza, ¿vale? Una vez que tenga esa dureza, pues ya incluso al manipularla y demás, pues no se deforme como al principio, ¿no? Que normalmente el barro tiene muchísima humedad cuando viene,
Entonces se modela, incluso cuando yo empecé con esta figura, para que os hagáis una idea de qué cantidad tenía de agua, yo hice construir la figura, los volúmenes generales, y la dejé toda una noche destapada para que perdiese humedad. Al día siguiente la toqué, resultó que estaba todavía muy húmeda para mi gusto y creo que la dejé incluso toda la mañana. Ya fue prácticamente unas 12 horas destapada. Luego volví a tocarla y ya me gustaba el punto que tenía y la cubrí. Ya empezaba a cubrirla para que no perdiese esa humedad más de lo debido. Y ya vas trabajando, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este pequeño directo domingo relax y nada, nos veremos en otro, pues haciendo otra cosilla, que bueno, que vea que sea interesante. Quizá podamos ver algo o pueda hacer un directo, sería interesante hacer un directo cuando ya una vez esté montada. Esto no os preocuparos porque también lo voy a editar en vídeo para publicarlo. Pero es interesante una vez que esté montada, teniendo ese puntito de dureza, pues sacar esos detalles, ¿vale? ¿Cómo vamos a sacar esos detalles? Pues bien, con ahuecadores, ¿no? O vaciadores, palillos de modelar, pero sobre todo vamos a emplear ciertas herramientas, ¿vale? Como estas. Mira. Estas, por ejemplo, son más bien raspadores, ¿vale? Que lo que vamos a llegar a conseguir con esto es ir rascando el barro. Todavía tiene ese punto de humedad, ¿vale? Pero ya está duro. Estaría que en ese momento, hasta que se seque por completo, en 4 o 5 días estaría completamente seca. En ese punto del barro no es polvo, tú vas rascando y sale todavía esa pequeño trocito con cierta humedad, ¿vale? Por lo tanto, es un punto muy bueno para sacar detalle. Si vemos que falta algo, incluso también poder añadir barro, pero que sea un barro no muy fresco, sino que también tenga ese mismo punto de humedad, ¿vale? Porque si no, va a descompensar una cosa con otra. Así que nada, estas son las herramientas que usaremos, que son más bien rascadores. Esto, aunque no lo apreciéis bien, si pasáis, yo le paso el dedo y rasca. Vale, no es como este, que es redondo y no tiene, no desliza, ¿vale? Mayormente esto es para en este momento que está. Así que nada, muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde de domingo y nada, como os digo, si queréis compartir el directo, no estáis obligados. Simplemente, pues compartir si os da la gana y punto. Y el que no, pues nada. Y nos vemos en otro directo, ¿vale? Chao.